Porque me gusta ilusionista de la niña, la hija del periodo de la vida del mundo. Su abuelo materno que le dejó un tercero. Su propietario Alfonso Pedraza Pinzón presenta a Gilberto Garzón. Repite pista, por favor, don Gilberto. Con el número 3, Mr. Jones de 2SS del Melero, el hijo del sueño de la corona en Toscana. Con el número 4, Rommel de Ginebra, el hijo de atractivo de la pirámide, en respuesta. Esperado del Tenampa, el hijo terremoto tercero en Dulce Melodía. Ilusionista de la Viña, 44 meses de edad, color negro, es un hijo de mito del Líbano de O, en Aleluya de la Viña. Su abuelo materno, Bribón de San Isidro. Su criador, Mauricio Estrada y Jaime Mosquera, propiedad de Jaime Mosquera Hoyos, en el Paso de las Águilas en Tenjo, monta Ramón Elías Vargas, número 1, Ilusionista de la Viña. Esta competencia de los potros en proceso con el patrocinio del Politécnico Cianco. Aprende haciendo en www.cianco.edu.co o en el 444-5558 en la ciudad de Medellín. Matricúlate ya y comienza a labrar tu futuro. Nos invita a su festival de vino en el municipio de Bojacá, en Cundinamarca. Bojacá, en Cundinamarca, el próximo fin de semana,
11 de noviembre en Bojacá, Cundinamarca. La invitación de la alcaldía de Bojacá y de Acopasos, 40 años. A la prueba individual con el número 3, Mr. Jones, de 2S del Velero. Zaino de 42 meses de edad, es un hijo de ensueño de la corona en Toscana. Su abuelo materno, Bunker. Su creador y propietario, Tanio Osvaldo Guío Fonseca. Y pasta en el escorpión en Tavio. Monta Alexander Barreto, número 3, Mr. Jones, de 2S del Velero. Competencia de los potros en el proceso de adiestramiento en la modalidad del paso fin. Pongamos en movimiento el potro número uno, si fuera tan amable. Este es un potro de bonito fenotipo, de buena conformación. Potro ágil, rápido, fino, un potro que se escucha bien sobre la tabla, con buena frecuencia en la marcación del paso y con buen ritmo. Va bien en su proceso de adiestramiento. Este es el potro del título de mejor. Continúa en puntuación el potro número 3, potro también de bonito fenotipo, de buena conformación, no con la agilidad, ni con la finura, ni la rapidez del potro que le antecede. El 3 es el del primer lugar. Potro número 5, un potro también de buen desempeño. Cuando el potro se calibra, se escucha muy bien, con fluidez, con buena rapidez. En momentos en la prueba individual se fue el potro mermando un poco y se desiguala un poco de su tren posterior. Por ese motivo perdió un puntaje considerable frente a los otros dos potros. El potro número 5, segundo lugar.
Muchísimas gracias, doctor Alejandro Mendoza. Señoras y señores, mejor potro en proceso de adiestramiento, el ejemplar con el número uno, ilusionista de la viña, es el hijo de Mito del Líbano Veo en Aleluya de la Viña. Su abuelo materno, Bribón de San Isidro, su propietario Jaime Arturo Mosquera, presentó Ramón Elías Vargas. La cinta azul del primer lugar para el ejemplar con el número 3, Mr. Jones de 2 SS del Velero, un hijo en sueño de la corona en Toscana. Su abuelo materno, Bunker, su propietario Tanio Osvaldo Guío Fonseca, presentó Alexander Barreto. Y la cinta roja en segundo lugar para Esperado del Terampa es el hijo de Terremoto III en Dulce Melodía, su abuelo materno, Dulce Sueño de Lusitania, su propietario, Criadero El Astro, presentó José Joaquín Osorno. Despedimos al mejor potro en proceso de adiestramiento de la 13ª Copa Cundinamarca, ilusionista de la Viña.